15 animales procedentes de Venezuela fueron incautados por las autoridades del departamento de Arauca y de inmediato fueron sacrificados e incinerados porque al parecer portaban el virus de la fiebre aftosa. Gracias a los controles establecidos por las autoridades colombianas, se logró la aprehensión y posterior incautación de 15 bovinos provenientes de Venezuela y que resultaron positivos a fiebre aftosa en el departamento de Arauca. Bueno, vamos a aclarar que no es un brote. No hay brote de aftosa en este momento en el departamento. Lo que sucedió fue que se incautó en un puesto de control conjunto con el ejército, con la policía fiscal y el ICA, un camión con 15 animales provenientes de Venezuela. Estos 15 animales fueron incautados y llevados a un sitio aislado donde se procedió a la inspección física de los animales. Se tomaron algunas pruebas. Por ser animales de contrabando, se procedió el día sábado en la madrugada al sacrificio y a la incineración de estos animales. En el día de ayer recibimos las pruebas de laboratorio que confirmaban que estos animales venían enfermos con el virus de la fiebre aftosa. Eso quiere decir que en este momento no tendríamos virus circulante en la zona, por eso no podemos hablar ni de focos ni de brote de aftosa en esta zona, repito, animales que fueron introducidos al país y que fueron incautados de manera rápida y eficiente en un puesto de control y que se procedió al mismo tiempo al sacrificio y a la incineración. También en el departamento de Arauca se tienen 57 más animales para su sacrificio. En este momento tenemos animales también para ser sacrificados en Arauca, 57 animales de contrabando. Estos animales no presentan signos clínicos de la enfermedad. En Casanare también tenemos 77 animales que van a ser sacrificados, no presentan signos clínicos de la enfermedad. Se les han hecho las pruebas, pero repito, animales que sean incautados, que vengan de contrabando, que tengan hierro del vecino de Venezuela, deben ser sacrificados de manera inmediata. Y si estos animales han tenido contacto con otros animales o en algún predio, se sacrifica, como siempre lo hemos dicho, la totalidad de su inventario. Según Luis Humberto Martínez, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, a nivel nacional, uno de los ganaderos en el departamento de Arauca se prestó para su movilización. En este caso, un ganadero se prestó para la movilización de estos animales de manera ilegal, y por supuesto tendrá sus consecuencias. Ya la policía fiscal y aduanera y la DIAN están adelantando los trámites que corresponden. Eso pues llevará a una judicialización. Aquí digamos, lo que nos puede dar algo de tranquilidad es que los animales que se sacrificaron, que estaban enfermos, no tuvieron contacto con otros animales, no venían de un predio, sino que venían directamente desde Venezuela haciendo tránsito por nuestro país. Ahora hay una nueva modalidad: embarran con barro, con boñiga, y con eso tratan de cubrir las marcas o los hierros de estos animales, y se detectó en el puesto de control, repito, esta práctica. Se procedió a la limpieza de los animales y encontramos que eran hierros venezolanos, no estoy mal, con hierro que tenía el número 2, que corresponde al estado de Aragua, le entendí ayer al general de la Polfa que está dando esa explicación. La incautación de estos 15 animales afectaría a todo el territorio colombiano. Digamos que sí nos está afectando en este momento, pero en la medida en que yo le pueda certificar a la OIE que los animales estaban ingresando al país, que fueron incautados de manera eficiente, de manera rápida en un puesto de control, como así fue, y es lo que vamos a proceder ahora a justificarle a la OIE, la suspensión, por supuesto que no debe demorar más de unos días. En eso estamos y esperamos poderle notificar esto también a la OIE, y eso pues nos daría la tranquilidad de que la suspensión no va a ser por mucho tiempo. Sin embargo, repito, como ustedes pueden ver, esta actividad está afectando de manera contundente la economía ganadera del país. El riesgo sigue siendo Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hay virus circulante. Puede que entre un animal sin el virus, pero le aseguro que otro que entre va a entrar también con la enfermedad. Entonces,
los ganaderos, el llamado que le hacemos es que no corran ese riesgo. La incautación de los animales fue realizada en un puesto de control atendido por el Ejército Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuando los bovinos eran transportados en un camión entre Fortul y Tame. Los 15 animales fueron aislados y posteriormente se procedió con su sacrificio e incineración, como está establecido en los protocolos sanitarios para animales de contrabando.